Gracias, señor presidente. Señorías, señora Gulau, quisiera decirle que entiendo su enfado, entiendo sus demandas. Comparto algunas cosas que ha dicho hoy aquí, no así otras, como llamar lo que ha llamado y lo que el presidente ha intentado que retirase. Y comparto la necesidad de poner fin a los desahucios. Pero, por encima de todo eso, celebro que usted hoy haya podido aquí ejercer el derecho a decirlo en esta Cámara Legislativa, gracias a que un grupo como el Grupo Popular, que representa a muchos millones de españoles, ha querido poner en marcha este proyecto de ley, ha querido escuchar a la sociedad y ha querido solucionar esa dramática situación que están atravesando muchas familias españolas y que merece el mayor esfuerzo y entendimiento por parte de todos. Le agradezco su comparecencia. Estoy convencido de que durante el trámite de esta ley de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios saldrá de reforzada y me quedo con las aportaciones que se han hecho aquí esta tarde. La tramitación parlamentaria nos brinda una oportunidad, que es el conocer de primera mano posiciones como la suya, que pueden enriquecer el texto final. Y desde nuestro grupo, nosotros vamos a mejorar la ley en varios aspectos durante esta tramitación. Reforma de la ley hipotecaria y de la regulación del mercado hipotecario, para equilibrar la posición de las partes. Modificar la ley de enjuiciamiento civil. Introducir determinadas medidas adicionales de prudencia financiera. Introducir medidas adicionales que permitan perfeccionar ese código de buenas prácticas sobre el que se ha hablado aquí mucho esta tarde. Pero sí quiero decirle una cosa. Quiero decirle que la división, el enfrentamiento, la demagogia, poner el foco en aquello que nos separa, no van a paralizar los desahucios. Por el contrario, la propuesta, el acuerdo, los consensos, el trabajo conjunto de grupos políticos y el ánimo de centrarnos en aquello que nos une, conseguirán solucionar parte de los problemas a los que muchas familias, por desgracia hoy, como usted nos ha relatado también, tienen que enfrentarse. Le entiendo y comprendo su queja, pero creo que debemos tratar hoy de remar juntos en la misma dirección para poner fin a los desahucios mejorando esta ley, centrándonos en mejorar esta ley y dejando el resto fuera. Me dirá que todo puede mejorarse, me dirá que no es suficiente, que todavía hay familias que necesitan de mayor protección, sin duda creo que todos estamos de acuerdo, pero déjeme hacer una reflexión en voz alta. Hoy más que nunca la política de vivienda, y esto sobre todo va por determinados grupos políticos que hoy han vertido aquí unas intervenciones creo que bastante desafortunadas, la política de vivienda es un tema demasiado importante como para utilizarlo como arma arrojadiza, como arma en el debate político. No encontrarán a mi grupo en ese terreno. Quiero que les quede bien claro. Creemos que para dar solución a este grave problema que tienen muchos ciudadanos en este país, es necesario apoyar al Gobierno en las reformas serias y rigurosas que está emprendiendo. Porque este Gobierno, la primera prioridad de este Gobierno ha sido paralizar los desahucios. Paralizarlo. Primera prioridad. Segunda prioridad. Que el resto de gente que está actualmente pagando su hipoteca puntualmente no se vean afectadas por esas medidas de paralización de los desahucios. No olvidemos que este Congreso representa al 100% de la ciudadanía española y tenemos que dar soluciones reales a los problemas. Ya basta de demagogia. Esta tarde hemos escuchado mucha demagogia en esta casa y los ciudadanos que nos están escuchando no merecen, y la señora Gulau tampoco, que desde determinados grupos políticos instiguemos de esa forma la demagogia en un tema tan importante como este. Ya vale. Mire, usted puede tener la impresión del Grupo Popular y la plataforma de afectados por la hipoteca, puede tener la impresión de que no estamos plenamente de acuerdo. Yo quiero decirle que ambos marchamos por el mismo camino, quizá no en la forma, pero sí en el fondo. Y al final de ese camino están los intereses generales de todos los ciudadanos, los que tienen hipoteca, los que no, los que tienen depósitos y la protección de aquellos con especial vulnerabilidad. Señora Gulau, los diputados votarán, creo, y estoy convencido, lo que crean conveniente en base a sus convicciones, como lo están haciendo en todas y cada una de las iniciativas que se debaten y presentan en este Parlamento. Quiero decirle que como persona y como diputados, los del Grupo Popular, y estoy seguro que el resto de grupos, en este Parlamento mano tendida para mejorar esta ley, para mejorarla en el debate parlamentario,
Para el resto, creo que, por lo menos en el Grupo Popular, no nos encontrará. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Egea. Señor Colau, ¿puede usted puntualizar o decir lo que crea conveniente a cada uno de los portavoces? Me han pedido brevedad porque efectivamente es muy tarde. Intentaré en todo caso concentrar porque algunas de las intervenciones han ido un poco por el mismo camino. Empiezo por la intervención del Grupo Socialista, que no me ha quedado claro si realmente han dicho si apoyarían las demandas de mínimos. Han dicho que querían ir a